Hello, can you hear me? Hello, hello. ¿Se me escuchan? Can you hear me? Hello. Hello. Estoy probando el audio. ¿Me confirma si me escuchan, por favor? Sí, se lo escucha. Thank you. Good evening. Hello, everybody. How are you? Ready? Ready for the class? Yes. Yes, awesome. Welcome, everybody. Well, we have our first class. Think everybody's ready. Let's start the class then. Well, let me have the presentation. Let's start with the PowerPoint presentation. And here we go. This is level one, right? Basic one. Yes, my name is Blanca Portillo, so I am the teacher for this class. Okay. Yes. We good? So we go with the general information for the course. Okay, I'm going to be switching from English to Spanish, a little bit of Spanish, a little bit of English. And then the next class is only English. Yes. Okay. Okay. Nice. All right. This is my profile. This is my presentation. I got a bachelor degree, so una licenciatura of Universidad Tecnológica del Salvador. Bachelor degree, as I said, is a licenciatura en idioma inglés. So I'm also an alumna, so that means that I participated in a program of an exchange program in the United States from Embajada de los Estados Unidos. And I was at the University of Winthrop University in North and South Carolina. Well, I was in both states. I just say North Carolina here. It was in South Carolina. Experience, I have more than, let's say, 12, 13, 15 years about. Yes, and my longest experience, yes, definitely, is being the Programa Empresarial Superate. I am a teacher of English in different programs. So I work for different universities. I work for different communicative programs. I am working for in support in the courses of English since last year, 2022, and this year as well, right? So this is my profile. Esto es algo sobre mi experiencia laboral. Si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, pues no duden en interrumpirme y decir, teacher, I don't understand. Teacher, I have a question. Okay? That's okay. It's fine. It's completely fine. Bye. ¿Hasta ahorita vamos bien? Very good, very good. Yes. Yes. Bye. Recalcar que debemos mantener la cámara encendida, ¿verdad? So I just see Hazel, Brenda, Freddy, Jocelyn, and Mr. Marroquín Chávez. Tienen que igual nombrar su perfil en Zoom con su nombre completo. This is part of the requirements of In Support Program. Eso nos hace que tengamos más contacto, obviamente visual, que podamos interpretar lo que está diciendo, porque pues si no vemos ni los gestos, no sabemos qué es lo que está diciendo. A veces eso complica mucho. Así que esas son una de las requirements. Requirements son requisitos. Ok, igual vamos a seguir compartiendo para que podamos conocer un poco más. Esto sobre mi perfil, pues si tienen alguna duda, igual la pueden hacer. Como les decía, por ser la primera sesión, vamos a estar alternando entre English, Spanish, Spanish, English, porque alguna información pues está en español. Como este, por ejemplo, en las normas de convivencia. Si ya fuéramos un nivel un poco más avanzado, tal vez las normas estarían en English. So, these are like the rules
Botón de silencio, lista de asistencia según el programa, nombre completo, cámara encendida, participación activa, uso de chat. El chat es para hacer uso de él, para comunicarnos, para enviarlos de repente los ejercicios, pero también de repente los saludos. Good evening, hello everybody, how are you? My name is, yes. Entonces vamos a hacer uso de eso, ¿verdad? Tenemos también levantar la mano, todas esas opciones están en Zoom para que ustedes las puedan pues utilizar, ¿verdad? Veamos. ¿Qué más? Tenemos también siempre mantener el respeto, que son pues importantísimo, ¿verdad? Un ambiente sano, un ambiente de calidad de aprendizaje requiere eso. Y obviamente no tengo duda que todos lo vamos a cuidar. Este es un spot de 1 hora diaria a esta hora, at 8 p.m., que todos vamos a aprovechar de la mejor manera. ¿Sí? This hour que valga la pena esta hora. ¿Yes? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Botón de silencio te sugiere, pues, porque si todos encendemos los micrófonos, es difícil, ¿verdad? Entender lo que alguien está diciendo, o la explicación, o la participación de alguien. La lista de asistencia, pues es importante que su nombre concuerde con la lista que nosotros tenemos, los docentes. La cámara encendida, les decía, para mayor respeto, para mayor comprensión de lo que se está diciendo y de su participación, que es súper importante. Obviamente, cuando estamos conversando con alguien, lo estamos viendo, es bien difícil. Quizás por eso ya ahora existen las videollamadas, ¿verdad? Hasta en las aplicaciones más comunes para ver a la otra persona, para que la comunicación fluya de forma mucho más fácil. Y el uso del chat, que les decía que también me sirve para practicar de repente la escritura, el deletreo correcto. Luego, levantar la mano, que también es una opción. Si ustedes mueven el mouse, ven un menú flotante de Zoom. Para los que no están familiarizados con Zoom o que todavía tienen alguna dificultad, ahí donde están las reacciones también está la opción de levantar la mano para, pues, para pedir la palabra o para participar. All right. Y el respeto, súper importante, ¿verdad? Tener el respeto por los demás, pues las opiniones, las participaciones, todos vamos a estar aprendiendo, así que no existe ningún motivo ni razón para irrespetar a nadie. ¿Yes? Vale, vamos a hacer una prueba. Voy a dejar de compartir la pantalla para que utilicemos la reacción. Muevan su mouse y vamos a ver. Hay unas reacciones. Ok, aquí tienen al inicio el menú de Zoom, tienen el micrófono, la camarita, el iconito de seguridad, los participantes, el chat. Compartir pantalla, luego los botones de grabación y luego los breakout rooms y luego las reactions. ¿Dónde tienen las reactions? Quiero que pongan el icono de aplauso, la reacción de aplauso. Clap. Ahí está. Clap, clap, clap. Vaya, es así como vamos nosotros a motivar la participación de todos. De repente alguien participó y pues no le podemos dar un aplauso en vivo, pero tenemos las reactions, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora la reacción de thumb like. Sorry. Maybe some internet inconveniences. Okay. Vaya, tenemos la reacción. The like. ¿Ya todos la hicieron? Yes. Good. Vaya. Luego tenemos la de fiesta, cuando queremos celebrar. Algo bonito, algo bueno. Perfecto.
Okay. Perfecto. Vale. Okay, bien. Esos son algunos de los botones, pues ya saben, ¿verdad? Ustedes, creo que no es primera vez que estamos en esta plataforma, se ve que están bastante familiarizados. Muy bien. Bueno, parte del curso es obviamente tener las asistencias, ¿verdad? Veamos, vamos a tomar el attendance. Attendance, así es como se dice, asistencia. ¿Cómo van a decir? Present. Esta es la primera fecha, la primera clase. Y empezamos con, veamos, con Adriana. ¿Qué tal, hombre? Adriana Maday Ramírez Ya me Martínez. estoy. Ya una vez que me Present. dije. Present, Adriana. Pero miren, no se ve. Bye, Adriana. Thank you. Okay. Alma Patricia. Doña Alma Patricia. No está por acá. Alma Patricia Rivas. No. Vamos a tener un poquito de Hola. paciencia porque. Hola. Hello. Hola, Alma Patricia, Rita. Hello. Ah, vaya. Thank you. Por acá está conectándose. Veamos, Ana Beatriz. Ana Beatriz. Hello. Ana Beatriz. Hello. Ana Beatriz Hernández Sánchez. Yes. Thank you very much. Ok. Vamos con Anderson Armando. Present. Hello. Hello. Marroquín Chávez, Anderson Armando. Nice. Next is Armando Antonio Albañez. O Albañez. Armando Antonio. Es albanés. Albañez, that's your last name. All right, thank you. That sounds very interesting. Brenda Perdón. Esmeralda Carías. Nos. Brenda. Brenda Esmeralda. Ella sí no está. Ok, perfect. Veamos, continuamos con Cristina Michelle Rivera. Cristina. Michelle Rivera. Not here. Bueno. Diana Yamilet Alas. Hello, Diana. Diana Yamilet. Tampoco, no nos acompaña. No yet. Ok, Diego de Nilsson Torres. Diego. Diego, Diego, Diego. No está por acá. No, no nos escucha, pues no está. Elmer Alexander Ruiz. Present. Elmer, hello. Good hello, evening. present. Good evening. All right, thank you. Okay, Armando Antonio. Sí, se escuchó. Ok, thank you. Elmer, right? Erika Lisset Chavarría. Erika Lisset. No está Erika. I don't see any Erika. My goodness. Sorry. Fátima Roxana. Fátima Roxana. No. Fátima Roxana Gómez. Freddy Ernesto. Freddy Ernesto. Not here. Hazel Nayeli. Present. Hello, good evening. Jocelyn Tatiana.
Present. Hello, good evening. Carla Yamilet Velasco Ayala. Hello. Present. Hello. Hello. Catherine Stephanie Campos. Catherine Stephanie Campos. No. Kevin Alexander Renderos. Present. Hello. María José Chavarría. Present. Hello. Marisol de Los Ángeles Cortés. Hello, teacher. Hello, good evening. Present. Thank you. Melissa Stephanie Lizama. Present. Hello, good evening. Melvin Enrique Abelard. Present. Hello, good evening. Olimpia Valeria. Present. Hello, good evening. Roxana Arely. Present. Hello, good evening. Ruth Elizabeth. Present. Good evening. Sandra Guadalupe Bernal. Tatiana María. Present. Hello, good evening. Present. Yadira Natalia. Present. Jocelyn Arlene. Present. Selena Yamilet. ¿Alguien que present. No hayamos mencionado? Thank you. ¿Alguien que no hayamos mencionado? Brenda Carías está sin audio, dice. Déjenme revisar. Brenda, Brenda. Brenda Esmeralda Carías. Okay. No, yo estoy en la clase. Hi. No. Veamos quién más. Catherine. No puedo escuchar, no estoy sin audio. Catherine Campos. ¿Qué habrá pasado con Catherine? Ok, hay que arreglar eso del audio. Hay que buscarle. Será por los audífonos o por alguna configuración del dispositivo. Ok. Let's try to fix that. Armando, si se escuchó. Ok. Hazel Nayeli. Present. Hello. ¿Sí la había nombrado Hazel? Yes. All right. Thank you. Bye. Solo me falta Cristina. ¿Me confirma Cristina, Michelle? Are you here? ¿Está acá? Here. Here. All right. Diana Yamilet. Diana, not here. Diego Edmilson, Erika Lisset, Fátima Roxana, and Fátima, sorry, Erika Lisset, and Freddy Ernesto. No, not here, ¿verdad? Sandra Guadalupe, no sé si me confirmo, please. Please, please, please. Present. Hello. Thank you. Bye. Las demás sí creo que están absent. Bueno. Sí, vamos a tener un poquito de patience al inicio con lo de la attendance porque son 30 participantes en el listado, so we have to be really patient, okay? So, let me see, let me see, let me see. Catherine says buenas noches. Catherine Campos. No, okay. Freddy, por ahí está Freddy. Freddy, Freddy, también hay que arreglar lo del audio, Freddy, porque la participation is in the microphone. Bueno, all right. No sé si hello. Escucha. Sí, le escuchamos, Freddy. Welcome. No está bien. Good bueno. Evening. Okay. Perfect. Yes. All right. Nice. Bueno. Eso es parte de los lineamientos también de el curso, tomar attendance y verificar que todos estemos conectados apropiadamente. Ok, continue. Vamos a continuar con las generalidades del curso. As I was mentioning, para los que quizás estaban conectando,
y activando todas las funciones de Zoom. Esto es súper importante. Very, very important. Bueno. Asistencia 80% meaning. So we have to participate and attend classes every day. Y solo es from Monday to Thursday. Así que Friday lo tienen free para hacer todo lo que es mandado, que a veces uno necesita hacer. Pero from Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, we have to be in classes, right? So, avanzar así religiosamente on the platform. Ya todos tienen los accesos, ¿verdad? Ya verificaron que hayan podido ingresar a la platform. Todos los ejercicios de esa plataforma es para abonar al desarrollo de las competencias y habilidades en el idioma. Se han hecho pensando en eso, ¿verdad? No es antojadizo, es algo que pues está muy bien diseñado, muy bien pensado para que ustedes puedan adquirir y desarrollar esas habilidades. So, yes, dígame, Ana Beatriz. Teacher, una pregunta. Uh-huh. Y sobre la plataforma, ¿ya podemos entrar a la plataforma o aún no? Sí, desde ya, desde la primera clase. Ah, ¿desde otro ratito o ya se puede? Porque desde ahora en el transcurso del día estuve intentando, pero no podía entrar. No podía. Vaya, en ese caso, cuando presente alguna dificultad, mande foto, screenshot de la dificultad que tiene o de lo que le dice la plataforma. Cuando usted intenta ingresar desde el link, y ponga el mensajito en el grupo de WhatsApp. Allí habrá una persona así del área técnica para que le pueda apoyar y verificar por qué no le da acceso. Pero sí, desde que les enviaron las credenciales, ustedes debieron haber podido. Ah, ok. Thank you. All right. Muy bien, los horarios establecidos, pues, it's 1 hour, so we have to be really, really punctual. It's very important, okay? Tener cámara encendida, as I told you, cameras on, microphones off, but microphones on to participate. That's very important. And work on the exercises on the platform y al final obtener un diploma. Okay, tareas. También esto es parte de la forma de evaluación. Necesario tener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma, así como los exámenes, ¿ok? Si usted ha, pues, dedicado tiempo, trabajo, esfuerzo en resolver los ejercicios de la plataforma, los exámenes igual se le van a facilitar mucho más. Porque las tareas, las actividades, pues, sirven de práctica, ¿verdad? Para que a la hora de resolver los exámenes, pues, usted sepa cuáles eran las estructuras, cuál era el vocabulario que se requiere, ¿ok? Solo las tareas se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar ella justo después de cada clase. O sea que si terminamos a las 9, from 9 to 10, dedicar por lo menos, si son así como tareas sencillas, yo digo media hora cada vez después de la clase, entonces esto se hace 1 hora y media. Pero si requieren un poquito más de tiempo, tal vez la hora. Entonces pues sería un curso de 2 horas diarias, ¿ya? Para que usted pueda poner en práctica lo que hemos visto en la clase, ya de forma más independiente y más autónoma. ¿Ok? Pueden adelantarse en el contenido si ustedes, esto yo ya lo conozco, esto es fácil, esto se me hace familiar, pues pueden adelantarse, no hay problema. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completadas antes de cada viernes a la medianoche. Eso es como margen, ¿verdad? Pero si usted lo puede completar jueves, pues no hay problema, ¿ya? Y a la medianoche, ya que ese registro se ha enviado a INSA por semanalmente. Material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital. ¿Okay? Cualquier otro recurso adicional, pues en el grupo de WhatsApp se puede compartir. Estos son las, como los rangos o los márgenes que tienen ustedes para completar en la primera semana, es decir, esta semana, al finalizar esta semana deben haber completado la sección 1 y 2. En la segunda semana, completar la sección 3 y el examen de midterm, que sería como el examen de medio
de medio término, medio periodo o la mitad del periodo. Entonces, tienen que haber completado ya la sección 3 y el midterm exam. En la semana, después de finalizar la semana 3, haber completado la sección 4 y el 50% de la sección 5. ¿Para qué? Para la cuarta semana, pues usted ya esté casi completo. Cuarta semana, completar la sección 5 y el examen final. Para que no se le acumule, acuérdese que solamente son 4 semanas. So, we have to work really hard. Erika tiene dificultades para escuchar, ¿el resto? ¿Me escuchan? ¿No? ¿Yes? Yes. Ok, yes. Erika, revise lo del volumen de su computadora. Check the volume. Vamos a poner acá. De su dispositivo. Ok. Puede ser que algo esté pasando. Ok. Bueno, vamos bien hasta aquí. ¿Hay algo que quieran preguntar? ¿Algo que quieran aclarar? Yo como. Dígame. Me está diciendo que usted, al parecer, como que se va a estar subiendo material a la plataforma, tengo entendido, ¿o me equivoco? Todo el material ya está en la plataforma. No hay que estar subiendo nada. No. Ustedes solo entran, resuelven los ejercicios y la plataforma automáticamente les va a ir evaluando. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo, teacher. Sí. ¿Cómo son exámenes, en caso de, por decir así, reprobar, habrá una oportunidad para repetirlo o cómo sería en esa dinámica? Sí, sí, usted tiene ahí la oportunidad de volverlo a hacer. Ok. Yo tengo otra pregunta. Dígame. Sobre lo respecto que acaba de decir usted, en este caso, ¿qué dice usted que dejemos el examen? ¿Se repite todo el nivel o solo se repite el examen? En caso de que en un examen usted no esté contento o satisfecho con su nota, puede repetir solo el examen, no tiene que repetir todos los ejercicios. Ok, en este caso solo se repetiría el examen, no sería todo el módulo como es. O sea, del examen que está en la plataforma. Ah, ok. Los exámenes están en la plataforma también. Es como un ejercicio más, pero es que hay 4 sesiones, como 4 unidades, por decir así, de contenido de diferentes actividades. Pero al final del segundo, de la segunda sesión, de la segunda unidad, está el primer examen, que es como a la mitad del módulo. Hay un primer examen, que es el midterm. Y al finalizar las 4 unidades o las 4 sesiones, está el final exam, que es el examen final. Ah, ok, ok. Yo le tengo una petición, no sé si puede, ¿verdad? Dígame. Yo no estoy familiarizado con eso de la plataforma. No sé si usted puede explicar un poco de cómo es que se hace, como dice usted. Claro, ¿no? Claro. En un momento yo le comparto para que ustedes puedan visualizar y también que ya vayan pues ingresando para que ustedes se vayan familiarizando. No hay problema. Ok, muchas gracias. Ok, Armando. No sé si me escuchan, disculpen. ¿Hola? Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, 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 le escuchamos. Díganme. Fíjese que, bueno, quizás yo fui un poco adelantado. Yo desde que mandaron la información, yo activé mi enlace y todo. Yo comencé a hacerlo y en una prueba tuve 2 errores. No sé si, creo que fue todavía en el punto número 1, porque ya estaba en el video que donde teníamos que llegar hasta este viernes. No sé si puedo regresar a repetir ese examen o cuando ya paso del módulo 1 al 2 ya no se puede. No, como no se puede. Okay, se gracias. Puede. Conforme veamos el contenido, ya le quede como más claro, lo puede volver a repetir. Ah, ok, gracias. Alright. ¿Alguien más? ¿No más? Bueno, eso es lo mismo. Diferente formato. Vaya, en nuestro grupo de WhatsApp. Importante mantener, pues,
la calidad de conversación o la calidad para el que el fin que este grupo ha sido creado, ¿verdad? Pues puede ser para de repente informar que tenemos una dificultad, pero que no se preste como para estar haciendo, ya saben, algunos grupos que son para enviar stickers o para enviar cosas. Este pues, un modo académico, ¿verdad? Si vamos a compartir alguno de estos anuncios que de repente no tenemos otra forma de informar, está bien que tenemos que alguna emergencia, otras cosas así. Pero de lo contrario, mantengamos el carácter académico y aprendizaje, ¿sí? Generalmente les mandan, pues, los reminders, los recordatorios, las personas de dirección académica, que son, pues, el recordatorio de mantener las normas de convivencia, de conectarse a los horarios correspondientes, o a veces que falta el link, o que no recuerdan o alguien ha extraviado el link de la sesión o de la videoconferencia, pues ese es el carácter de este grupo de WhatsApp, ¿ok? Así que, pues, mantengamos en el margen de lo posible ese grupo para este tipo de actividades. Bueno, iniciamos. Este es el primer exercise. Okay, this is something very, very common in English, right? The first time you meet somebody, you say, it's nice to meet you. Okay, so this is really normal, really natural in English. And we have a very short conversation to introduce this expression. Okay, it's nice to meet you. Vamos a ver, escriban en el chat. ¿Quiénes ya conocían esta frase? Van a escribir la frase. La misma frase. Si ya la conocían, escríbanla. Si no la conocían, pues digan, no sé, una cara o una reaction de que no conocían la expresión it's nice to meet you. ¿Estamos? En el chat. It's nice to meet you. Si ya la conocían, vuelvan a escribir. Tatiana dice, I don't know. Ok, Armando, it's nice to meet you. ¿Quién más? Los que no la conocían, pues una reacción, una carita o algo. Pero los que ya la conocían, escriban la misma frase. It's nice to meet you. ¿Ya estuvo? Ya la. Ok, it's nice to meet you. It's nice to meet you. Don't know. Ok, a reaction. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. All right. It's nice to meet you. Vaya, esto da la impresión que ya muchas personas tienen idea de esta expresión. It's nice to meet you. Y no le tengan miedo, simplemente díganlo así, tal cual. It's nice to meet you. It's nice to meet you. All right. Vamos a ver, ¿qué dice Michael y qué dice Jennifer? Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. Así, con esa naturalidad, ¿no? No. Voy a ir más despacio. Don't worry. A ver, vamos a buscar aquí un puntero. Give me a second. One second, please. One second. Por acá está. Okay. Listen and practice. Hi, my name is Michael Ora. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller. It's Miller. Very good. Bye. Entonces, esta primera unidad se llama... It's nice to meet you. It's nice to meet you. Thank you. Nice to meet you too. It's nice to meet you. Nice. Eso es lo que decimos cuando conocemos a alguien por primera vez. ¿Qué sería el caso de nosotros en esta clase, right? This is the first class and we say it's nice to meet you.
Cuando alguien me dice eso, ¿qué respondo? Nice to meet you too. Perfecto. Vamos a hacer una práctica con esta misma conversation. Voy a ser Michael y Carla Jamilet va a ser Jennifer. Ready? Yes. All right. Hi, my name is Michael Ora. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Miller. It's Miller, bye. Ahora vamos a ver, Roxana, va a ser Michael. Y busquemos a alguien más. Brenda va a ser Jennifer. Ready? Ready? Se nos fue Roxana. Vamos a pedirle a Ana Beatriz que sea Michael. ¿Cuál sería yo, teacher? Michael. Hi, my name is Michael Otto. Brenda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry. What's your last name again? It's Miller. Nice. I'm sorry. What's your last name again? Yes. Voy a dejar de compartir por efectos de que necesito que practiquemos exactamente esa misma conversación con esos nombres las primeras dos o tres veces. La segunda vez, la tercera vez, pero ya después tratemos de ir cambiando por los nombres reales. ¿Les parece? Vale. ¿Cómo vamos a hacer eso en parejas? Fácil. Asignamos diferentes grupos en los que usted va a estar trabajando con alguien más. ¿Sí? Si hay grupos donde hay tres personas, pues primero dos y luego dos más y luego se alternan así hasta que todos hayan practicado. ¿Ready? Ready. Ok, let's go. Tienen que aceptar para ir a las salas de práctica. Ready. Ay, ya está empezando. No, es que mi hermana también está en este mismo curso. No me aparece usted. Adri. Porque la guardé, pero no. Vale, pero ahí la mandó ya a la misa. Ah, sí, cierto, no más. ¿Cuál va a ser usted? Cualquiera. Comienza.
Comienza usted. ¿Quién? I am. Okay. I am. My name is Michelle. Hola. Yadira. I am Jennifer Miller. ¿Nombre? It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I am sorry, what your name? No sé cómo se pronuncia. Name again, Troger. It's Miller. It's Miller. Otra vez. Ay. Ahora sea al revés, usted, Michelle y yo. Vaya. Okay. Hi, my. Espera que mi hermana. Vaya. Hi, my name is Michael Ora. O lo hacemos ya con nuestros nombres. ¿Los dos nombres o solo uno? Vaya. Hi. Entonces. Ajá. Hi, espérame. My name is. Hi, my name is Adriana Ramírez. Usted dice I'm. I'm. Sí, es cierto, tiene apóstrofe. Sí, vaya. It's nice to meet you too. It's nice to meet you, Jenny. Oh, ¿cómo era? Selena. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Reyes. Ya, yeah. Ahora con Diana. Sí, Maya. Ahora usted es Michael. Sí. Hi, my name is Diana Alas. I'm Melissa Lizama. Nice to meet you. Too. Sí, sí. Sí, ¿cómo me dijo que se pronuncia? Es Selena Reyes. Espérame que no lo escuche. Ya, dale otra vez. Hoy sí. Sí, sí. Hi, my name is Selena Reyes. I'm Diana Alas. It's nice to meet you. ¿Cómo dijo que llamaba? Diana. 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 It's nice to meet you, Diana. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Nayeli Morales. I'm Marisol Cortez. Nice to meet you, Marisol. Y esto tenemos que estar practicando. Practicamos una vez más entonces con nuestros nombres. Bye. Hi, my name is Olimpia Rivera. I am María José Chavarría. It's nice to meet you, María. Nice to meet you. I'm sorry. What's your last name again? It's Charia. Yo creo que ella. Ella. Ajá. ¿Y esto? No sé.
Ah, yo creo que ya estamos regresando. Mira. Ya. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Más o menos. Oiga. Más o menos. Unas tres veces dijo y después a cambiar con nuestros nombres. Tío. Ah, vale. Entonces, otra vez entonces. Lo mismo sí. Que cambiando. Bien, yo empiezo entonces. Hi, my name is Michael Ora. Hi, Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you. I'm sorry, what is your last name again? Yes, Miller. Bien, ahora vamos a estar, entonces. ¿Qué empieza? Sería ya otra vez, Michael. Uh-huh. Pero con este cambiaríamos nuestros nombres, ¿no? Ya esta sería la última, ¿sí? Pero para cambiar nuestros nombres. Hi, my name is Michael Alta. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name? Nai Guy. It's Mila. No. Excellent. What? Good. All right. Everybody return. Yes, everybody come back. ¿Ya todos regresamos? Yes. ¿Cuál fue su experiencia con los breakout rooms? Algunos no lograron ingresar a los breakout rooms. ¿Qué les pasó? Yo sí pude ingresar, pero cuando me salí todo y ya no pude volver a entrar. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Sí, ahí sí estaban comentando en el chat lo que les había pasado. Sí. Y hay que aprovechar definitivamente los espacios cuando estamos con uno u otro compañero, pues no es lo mismo que estar en la reunión general, ¿verdad? Es aprovechar, aclarar dudas de la pronunciation, de lo que estamos diciendo, de qué significa y todo eso. ¿Yes? Disculpe, teacher, tengo una duda. Dígame. ¿Cómo se pronuncia last name again? Okay, what's your last name again? Again, como una E. Again. Uh-huh. Again. Okay. It's Miller. Gracias. No problem. Okay. Excuse me, what's your last name again? Vale, vamos a practicar una vez más. One more time. Vale, lo voy a ir haciendo despacito por si necesitan ir tomando nota, escribiendo la pronunciation o algo. Yes. It's nice to meet you. Aquí cuando hacemos meet and you, casi que unimos las dos palabras. Para que se escucha como más natural, ¿ok? No es que estrictamente lo tengo que decir meet you, pero se escucha como un poco más natural. ¿Alguien tenía alguna duda? Me pareció ver una mano. ¿No? Vale. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Hi, my name is Michael Ora. Obviamente, si yo voy a presentarme con alguien, yo voy a decir, hi, my name is Blanca Portillo. Y la otra persona responde, I'm Jennifer Miller. En este caso, si fuera Freddy, diría, I'm Freddy Gutiérrez. It's nice to meet you, Freddy. Nice to meet you too. Si usted quiere volver a repetir el it's, no hay problema. Esto solo es como para abreviar un poco. ¿Sí? Nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. Or it's nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. ¿Yes? ¿Alguna otra duda? ¿Qué haya surgido? First names, last names. ¿La diferencia entre first name y last name? Primer nombre y
Generalmente decimos, exacto, primer nombre y primer apellido, ¿sí? Pues culturalmente en El Salvador o en Latinoamérica, no sé cómo funcionan los otros países de Latinoamérica, pero tenemos two names y two last names, right? Entonces, en English or in American culture, mostly, se maneja primer nombre y primer apellido. Yes? So, like, Selena Reyes. Yes? Obviously, acá en Sabor les pide, pues, que ustedes se pongan el nombre completo, como aparece en el tuyo, right? Para el caso de Carla, sería Carla Velasco. Yes? Yo aparezco acá como inglés corporal. Funny. All right. My first name is English. No, my last name is corporativo. All right. First name, last name. Obviamente, si nosotros queremos ser como más específicos, es decir, ¿cuál es tu primer apellido o cuál es tu segundo apellido? Entonces usamos what's your first last name and what's your second last name. Y podríamos usar lo mismo con first name. Y en lugar de decir second name, no decimos segundo nombre, sino que middle name. Yes? Last name también se conoce como family name, como el apellido de toda la familia, ¿verdad? So family name could be. Yes? Vaya. Vamos a ver, ¿alguien se atreve, levante la mano a hacer esta conversation con, no sé, yo les voy a decir? Acá está Melissa y Cristina. Melissa, usted hace la parte de Michael, pero con su nombre. Y Cristina la parte de Jennifer, pero con su nombre. ¿Ready? Oh, okay. Yes. Lights, cameras, action. Hi, my name is Melissa Lizama. I am Cristina Rivera. It's nice to meet you, Cristina. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Rivera. Bueno, yo aplaudo, sí, porque pues yo tengo el micrófono encendido, pero los demás la reaction tienen que poner. Exactly. Bye. Two more volunteers. Okay, Armando and Hazel. Armando, you're Michael, but with your real name, of course. And Hazel, you're Jennifer, with your real name. Lights, okay. Cameras, action. Hi, my name is Michael. My name is Armando Albanese, sorry. I'm Hazel Morales. It's nice to meet you, Hazel. Nice to meet you too. Sorry, what's your last name again? It's Morales. Ooh. Bravo. Very good. Very good, very good. Este last name, ¿de dónde es, Mr. Armando Albanes? From Albania. I'm home for you. Really? Oh yeah. My God. Riquecito, un nombre bien interesante. Very interesting. Esa es otra cosa que no hemos dicho de dónde somos, right? I'm from Huayua, I'm from San Miguel, I'm from Chanatenango, I'm from Panama. Okay. Veamos. Two more participation. Two more. Dos valientes más, two brave. O yo lo voy a elegir entonces. Ini, mini, mini, mo, cacha, chicken, by the toe. Ajá. Vamos a escuchar a Freddy and Kevin. Freddy and yo Kevin. No, Freddy, you start, yes. Hi, my name is Freddy Gutierrez. Kevin, se nota. I'm Blanca Portillo. Continue.
Por ahí ya está apareciendo, ya está bien. Kevin, ¿nos escuchan? Can you hear? Can you hear? No, aparece que no. Bueno, entonces Freddy, vuelve a empezar. Hi, my name is Freddy Gutierrez. Kevin? En todo caso diría, I'm Kevin Ronderos. It's nice to meet you, okay? Nice to meet you too. I'm sorry, what is your last name again? It's Ronderos. Nice, thank you. Sí, apparently Kevin no escucha, tiene dificultades, nuestro Kevin por acá. I'm sorry, Kevin, that's too bad. Bueno, para mañana de una vez se presentan, ¿ok? Because it's a matter of practice. No es que van a decir, no, ya, solo una vez nos íbamos a presentar, solo la primera clase, porque no les hemos escuchado la voz a varios. Impossible if we have a group of 30 to listen to everybody's voice. Aunque la idea es que todos participemos. Everybody. And of course, what's your name? My name is. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? And Armando says, I'm from Huayua. How old are you? I'm 35. I'm 20. I'm 23. Are you married or single? I'm single. All right, that's only examples. Aquí tenemos algunas frases, very important phrases in English, very common phrases in English, right? I'll take it, I'll pay, I'll come back later, I'll call you when I leave, I'm an American, I like to go for a walk, I love you, I lost my watch, I like her, I know, I'm not married, I'm not busy, I'm hungry, I'm happy, I'm eating, I'm going, I'm coming, I'm cold, I'm cleaning, I don't want that. I don't want it. I don't understand. I don't speak English very well. I don't like it. I don't like him. I don't know how to use it. I can hear you. In English, this is very important. And mainly if we are on the online classes, right? I ate already. I couldn't agree more. So son algunas frases igual se las voy a compartir. And of course, tomorrow we're going to continue introducing ourselves and talking about ourselves. Right? Questions. Este es el material que ustedes encuentran en la plataforma. It's just practice, okay? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Antes de que nos retiremos, because it's only 1 hour. Teacher. Yes. Díganos. Esa clase, lo que acaba de pasar ahí de la clase esa, usted lo va a enviar a la plataforma para que nosotros lo tengamos ya para mañana. No, eso en la plataforma ya están los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Esto solo es material que yo les comparto en la clase, pero alguno de estos materiales yo se los puedo compartir en WhatsApp. Sí, porque es, como es clase, ¿verdad? Tiene que tenerlo uno. Pero así de rápido no se pudo copiar nada. No, 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 no se preocupe, se lo pongo en WhatsApp. Tranquilos. Ah, bye. Don't worry. Está bien. Uh-huh. Bueno, gracias. Un gusto. All right. Nice to meet you. Nos vemos mañana. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye. See you tomorrow. Take care. Bye. 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 Bye.